Sean bienvenidas las personas integrantes del Comité Técnico de Evaluación. De corazón les deseo la más exitosa de las suertes en la tarea, porque el éxito de su tarea será el éxito de la patria, sin ninguna retórica. Se espera mucho. Yo lamento, por un lado, que tengan un tiempo más corto debido a la majadera intromisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en asuntos que no le competen. Anuló una convocatoria que se decidió por unanimidad, que no es fácil en esta soberanía lograr eso, con un documento apócrifo, sin tener facultades para ello, sin darnos derecho de audiencia. Fue verdaderamente majadero. Y triunfó la prudencia en esta Cámara de Diputados, haciendo una nueva convocatoria. Hoy reinicia el proceso y yo les diría que escuché expresiones en el sentido que ojalá se lograra la pluralidad o la máxima pluralidad. Yo diría que ojalá que no. Los órganos electorales ya se han conformado de manera plural por cuotas y ha sido un desastre, porque la suma de parcialidades no da imparcialidad. Ojalá las mejores mujeres y los mejores hombres para esta coyuntura sean las propuestas, gente que tenga un enorme amor al pueblo, un enorme compromiso con la patria y vocación de servicio, un enorme compromiso con la democratización del país, porque contrario a lo que nos dicen a nuestro movimiento, nosotros no pretendemos sustituir a los órganos electorales para que nos sean amor. Lo luchamos toda la vida por la transformación del país y hay gente que pagó con su vida el simple exigencia de respeto al voto. Así es que somos demócratas convencidos y esperamos de verdad mucho de las quintetas que van a presentar. Tres para consejeros electorales y una nada menos que para la persona, mujer u hombre, que presida el órgano electoral y que lo haga con el honor y compromiso que debe ser, y no como ha sido usado en este último periodo en el órgano electoral. Yo les haría una sola petición, una sola. Que una vez que tengan las quintetas, no hagan lo que el Comité Técnico de Evaluación anterior, perdón que se los diga, que se lo dio primero a la prensa y luego lo presentó a la Junta de Coordinación Política, que se respete el trabajo, las vías institucionales. De nosotros no tendrán ni una sola intromisión, ni una sola presión, ni una sola petición, ni una sola exigencia incorrecta. Tendrán toda nuestra confianza, todo nuestro respaldo, todo nuestro respeto, y espero que logren también todo nuestro reconocimiento. Cierro. La política tiene una virtud que poca gente retoma y que es lograr que la gente dé lo mejor de sí misma, porque hacemos política con mujeres y hombres de carne y hueso, y ustedes son mujeres y hombres de carne y hueso, y quienes serán elegidos serán mujeres y hombres de carne y hueso. Yo espero que no sean muchos para que no los ponga condiciones terribles de trabajo, que hasta incansable sea insuficiente, pero que se presenten las mejores personas y que sean estas las propuestas. De verdad les deseo todo el éxito y reitero, sean bienvenidos en esta Casa del Pueblo que es la Cámara de Diputados.